¿Cómo están? Estoy de vuelta con un nuevo video y pues bueno, en este video, el propósito de este video más dicho, es que en la tarde, mientras que estaba en Discord platicando con los nixdajeros, recibí una mención sobre de Sayuri que me envió una captura de un video que yo hice de creando mi personaje del canal que sería MC, pero lo hice parecer un poco más a mi apariencia en la vida real. Porque como le puse a Goku en la camisa, como yo tengo una camisa de Dragon Ball Super de Goku en Ultra Instinto, de hecho que sí lo tengo en la vida real, así que por eso lo hice un poco más parecido a mí con una camisa de Goku en Ultra Instinto. Así que bueno, para hacer esto de los sprites, que son como así tipo corte, déjenme les muestro. Bien, yo tengo este que sería mi personaje. Ese sería. Pues bueno, yo tengo este sprite de MC casual. Ahora les voy a mostrar dónde está, dónde está. Personajes, MC casual, sprite, player. Y aquí están estas dos, estas tres, cuatro, cinco imágenes de sprites de MC casual. Aquí las tengo yo. Y las cabezas se están preguntando de dónde las saqué. Pues en la parte de Player Alter, ya que aquí están todos los aspectos de MC, creo que también con ojos amarillos, de susto, creo que también enojado, y también creo que ya dije ojos rojos y también las de amarillo. Y aquí está su uniforme escolar del club de literatura. Ahora, como Sayori, bueno, así se llama, no me sé su nombre real, pero la voy a llamar Sayori. Tienen su canal de YouTube que creo que tiene como 80 suscriptores, ya va a llegar ella a 100 suscriptores. Y pues la voy a ayudar porque la verdad últimamente me he estado volviendo muy bueno con las personas. He estado ayudando mucho en un servidor de mi amigo el Prisas. Y pues bueno, ahora lo que vamos a hacer, bueno, entonces este video es para Sayuri para que así vea cómo le hago. Pues bueno, ahora solo tengo que ir a la parte de los sprites de Sayuri. Imágenes, Sayuri sprites. Aquí las tengo todas y las cabezas de Sayuri, todo lo de aspecto y su uniforme de escolar del Club de la Literatura. Ahora, yo por ejemplo voy a elegir esta opción que sería Sayuri casual. Ahora tengo que seleccionar otra vez otro que sería este. Ahí está, ahora solo tengo que poner esta sprite o parte del cuerpo aquí o viceversa, o bueno, como al revés, que digamos, bueno. Ahora, ya ahí tengo las dos partes del cuerpo, ahora solo falta la cabeza. Y para hacer eso, iré aquí y elijo cualquier aspecto de cabeza. Yo, por ejemplo, voy a elegir esta. Esta que es de espanto, ahora la voy a poner acá y como están viendo no me deja ponerlo firme como así que las líneas queden correctas, y para eso voy a hacer zoom un poco más. Ahí está, ahora muevo la cabeza despacio, 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 que queden bien las líneas y ahí queda perfecto. Ahí está, ahora se viene la parte de deformar. Yo por ejemplo voy a quitarle su chorcito ya que queda como algo así más 18. Ahora para eso yo tengo una Sayuri de PNG que lo encontré por Google mientras que estaba haciendo el nuevo banner del canal. La voy a buscar, que por acá la tengo. Aquí está. Aquí está. Y su pantalón, ahí está. Ahora solo tengo que seleccionar la parte del pantalón. Y no la parte del ¿cómo se llama? De la camisa. Ahí vamos a seleccionar un poco más. Que no quede ninguna fuera. Porque de por sí se puede ver algo bugueada. Pero bueno. A ver. Ahora aquí selecciono también. Porque también lo reconoció que no tiene como ¿cómo se dice? Fondo de imagen. O no sé. Que quede como JPG. Ahora, bueno, voy a abrir, no, voy a hacer otra nueva imagen. Pondré
este pantalón acá en donde está el fondo blanco, ahí está. Ahora me llevaré esto, bueno, sino que me llevaré esto y mejor por si acaso, esa lo voy a dejar como respaldo por si sucede algo. Ahora trato de ponerle bien el pantalón. Aquí voy a moverlo un poco. A ver. Ahora voy a seleccionar acá. Deformar. Así que quede. Ahí voy a darle menos zoom. Ahí está. Ahora por acá. Aquí me hizo falta. Bueno, creo que ahí no haría falta. Ahí le puedo recortar un poco. Ahora aquí. Poco más. Ahí queda bien. Aquí se ve como un poco chueco el que digamos la imagen. Disculpen si no hablo demasiado, es que me estoy concentrando mucho en la imagen, ¿eh? Pues bueno, es que como no soy mucho en Photoshop, ya hace un año que ya estaba usando Photoshop, pero aún no conozco muy bien sus herramientas. Por de mientras estoy haciendo recolores y ponerle imagen a alguna playera. Bueno, les estoy poniendo algunas imágenes, algunos personajes que tienen camisa así como color todo negro, así como la que yo tengo. Ahora aquí, ya como seleccioné esta parte, quisiera ponerle toda esta parte en azul como para que se vea como un pantalón de verdad. Ahora le voy a dar como así mover. Le doy aquí, no, era clic. Se supone que tiene que darme. A ver. ¿Cómo era? No, es que no me deja. A ver. Selección automática debe ser. No, es que ahora ya no me deja ver cómo era. Nuestra transformación. No, es que ya creo que ya no me deja. O a ver, déjeme ver si puedo. Le daré. Ah, no, es que no me deja la opción de formar. A ver, voy a pausar el video para ver la solución a esto. Listo, amigos, ya estamos de vuelta. Ahora sí, ya puedo. Tuve que recortar aquí otra vez. Tuve que hacer otra copia del pantalón y recortarle la parte de las piernas y que nada más quede este borde. Ahora, ya tengo el borde. Aquí está. Que sería la capa 4. Ahora solo tengo que darle en. Bueno, tengo que primero seleccionar la parte en donde quiero que quede. A ver, va a quedar por aquí ya que se ve muy, muy algo feo que digamos. Ahora bien, voy a darle en. A ver, tengo que seleccionarle. Ahí está. Deformar. Ahí va a quedar. Perfecto, ahí quedó. Ahora voy a ir aquí otra vez y pongo esto acá. Pues bueno, le voy a dar. A ver, primero tengo que acomodar un poco bien. Ahora le voy a dar en deformar. Le voy a dar en aceptar a la palomita. Ahora tengo que acomodar otra vez. Ahora deformar. Ahí queda un poco bien. Ahí está. Sí, queda un poco bien. Pero ahorita le voy a hacer otros ajustes más. Ahora, haré lo mismo. De hecho, voy a pausar el video para que nadie. Bueno, para que no se me aburran. A ver. Listo, amigos. Estamos de vuelta. Ahora sí. Ahora, para quitarle una de esas líneas, tengo que seleccionar este pincel. Lo voy a hacer un poco más pequeño.
Ahí está. Ahora solo tengo que seleccionar esta herramienta para que copie el color. Y le voy a quitar estas líneas negras. Ahora quito esto. Espérenme tantito. Listo, perdón por eso, es que mi mamá estaba aquí afuera. Espérame. Listo, amigos, perdón por eso, es que la verdad mi mamá, cuando sale del cuarto, me empieza a decir sobre algunas cosas y no puedo así grabar fácilmente. De hecho, cuando ellos se van, aprovecho a grabar un gameplay que me hace falta. Pues bueno, ya está terminada así. A ver, chequen. Ahí está, ya no hay ningún error en las texturas, bueno, en la imagen o en el sprites. Ahora lo que me hace falta es quitarle esta parte del short. A ver, sería, creo que sería este, ok. Ahora tengo que, aquí tengo seleccionado el borrador. Solo le quito la parte donde se ve el short. Ahí está, ahí quedó bien. Ahora, sobre las imágenes que, bueno, yo en mi personaje le pongo a Goku Ultra Instinto como, así como si mi personaje también tuviera la misma camiseta de Dragon Ball Super que yo. Ya les había, creo que ya he comentado de que tengo la camiseta de Goku en Ultra Instinto en la vida real, obviamente. Y así se lo puse a mi personaje. Ahora, como a Sayori le encantan mucho las galletas de Natsuki, voy a agregar unas y un corazón también. A ver, los tengo por acá. Lobos, aquí está. Corazón y la galleta. Así como si fuera un fan de las galletas. Ahora, a ver, espérenme, creo que es por aquí. Sí, en este. Ok, ahora solo tengo que arrastrar el corazón por acá. Ah, no, me equivoqué. Porque, a ver, espérenme. Voy a quitar esto. Sin título. Ok, creo que sí me queda un poco bien. No, es que sí me queda algo un poco lejos de acá. Ahí voy a quitar esto. No. Ahora sí. Bueno, ahí se ve que traspasa la parte del cuerpo de Sayori, así que lo voy a poner muy arriba, más arriba, y ya ahí queda. Ahora solo lo tengo que hacer pequeño el corazón. Ahí está. Ahí se ve que se mueve muy rápido, así que le voy a tener que hacer zoom. Yo diría que ahí queda. Ahora, vamos a darle en la parte de deformar. Clic derecho y deformar. Ahora aquí. Ahí está. Ahora solo me hace falta poner la galleta.
La galleta no será necesaria que, no será necesario que ¿cómo se dice? Que la deforme. Hay que ajustarlo bien, que no se salga ninguna línea de la galleta. Ahí quedó un poco bien. Ahora le voy a dar en aceptar en la palomita. Y ya ahí está Sayori con una camisa de corazón con galleta y un pantalón nuevo. Así que, y también veamos, también creo que Sayuri me dijo sobre también hacerle un recolor. Así que le voy a poner otro color a su, ¿cómo se llama? A su camiseta. Voy a seleccionarlo todo. De hecho, que no sé qué parte estoy seleccionando. Ah, ok, ahí está. Ahí estoy seleccionando otra parte del cuerpo. Y por cierto, otra cosa sobre que, a ver, es que como, ¿cómo se dice? Sayuri me estuvo pidiendo que se lo dijera así por texto sobre qué tenía que hacer por Photoshop para que hiciera lo mismo que yo estoy haciendo ahorita mismo. Le dije que que por texto se me va a dificultar explicarle algunas cosas porque esto sí es algo difícil, porque sí le dije que honestamente sí es algo difícil en hacer estos tipos de cosas. Así que sí lo necesita, que al parecer para sus videos, y ahorita ya que termina ya se lo voy a compartir ya para que haga sus propios sprites. O si no, yo también podría ayudarla. A ver, ya me estoy confundiendo. Ahí está. También puedo ayudarla en hacerle algunos sprites ya para sus videos. Ahora tengo que quitar esto. Tengo que quitarle la parte donde está, queda el pantalón. Ahí está. Ah, no, pero es que creo que no me va a quedar porque, a ver. Yo diría que sí queda. A ver. Tengo que ver si no hay otra cosa seleccionada. A ver, la parte de la mano, el de brazo. Voy a checar muy bien esto. Ahí está. Ahora hay que ir a la parte de imagen. Ya una vez ya seleccionado toda esta parte, la galleta no va a ser seleccionada ni hacerle ningún recolor, ya que esta está en otro tipo de capa. Ahora le voy a dar así. Le vamos a dar a imagen, ajustes y tono de saturación o saturación, algo así. Y ahí se ve que se está cambiando de color sin que la galleta tampoco cambie. Ahora, ¿dónde está la púrpura? Le voy a poner la púrpura, que está mucho mejor. Bueno, como no se cambia mucho que de color, que digamos, ah, no, creo que el azul está bien. Ahora haré un impre paint para ver cuáles son los colores de este color azul claro. Ahora le voy a dar paint, pegar y le voy a dar en recortar. Esperen. Listo, es que otra vez mi mamá salió otra vez a checar a los gatos, ya que uno de ellos creo que se siente mal. Bueno, los pequeños, no los grandes. No sé por qué siempre los pequeños se enferman más. A ver, ahora solo tengo que darle en guardar. Yo, por ejemplo, lo voy a guardar en el escritorio para que se me haga muy fácil al buscarlo. Voy a poner el nombre en color. Colores de Sayori. Bueno, de la Sayori casual. Ok. Le voy a dar en guardar. Ya ahí se guardó en el escritorio. Ahora solo tengo que darle en OK para que ya se guarde el color. Ahora selecciono la otra parte del cuerpo, que sería la camiseta. Voy a quitar esto. Le hago un poco más de zoom. Selecciono la misma forma de como lo hice con la otra. La galleta no va a ser cambiada ni nada de eso, ya que esta está en otra capa que de por sí no está en la misma capa que en esta, de la parte del sprite. Ahora voy a tener que deseleccionarle por acá.
porque está muy pegado hacia el brazo. Puede cambiar el color también. Ahora también en el pantalón. Así que no quede ninguna parte de que esté fuera de la línea que me hizo falta. Ahora aquí me hizo falta también. Bien, ahora por acá. Ahora también por acá. Un poco de recorte. Ahí quedó bien. Ahora voy a checar bien si no se sale ninguna línea. Al parecer no. Ahora sí. Le voy a dar imagen, ajustes. Era por acá, ¿no? No, era por acá. Imagen, ajustes, tono o saturación. Ahora me voy a fijar de la imagen, el color. A ver, es por acá. El tono es menos 180. Muy abajo, ok. Menos 180. Creo que ahí está. O a ver, espérame. Ok, creo que sí queda bien, ¿eh? A ver. Ah, ahí está. Pues bueno, creo que ahí se ve una parte de la línea que es color como rosado. Así que a ver, vamos a arreglarlo. También tengo que copiar esta parte. A ver, vamos a hacer un poco más grande el pincel. Ah, no, a ver, creo que estoy haciendo mal. Ahí está. Ahora copio otro color para arreglar este problema. Cambio de color. Otra vez cambio de color. Parece que agarré color, pero bueno. Le pregunto al tutorial. Tutorial. Ahí está. Otra vez cambio de color. Este ahí ya no importa. Ahí se ve un poco rosado, pero bueno, ya eso no importa. No se nota mucho que digamos, pero bueno. Así que así ya queda. Ahora le voy a dar en guardar como y en formato PNG. A ver, le vamos a dar personaje del canal. Le voy a poner Sayori Channel, ya que ella me estuvo pidiendo mi ayuda para cómo hacer este tipo de cosas. Guardar. Y ahí se lo voy a mostrar y bueno, se lo voy a enviar para que vea. Y también si ve el tutorial ya para que ya lo vea. Aunque, a ver, veamos. Esto me tomó como 23 minutos al parecer, si no me equivoco. Y pues ya que me despido, pues este tutorial solo está hecho para Sayuri, para que ella vea cómo se hace esto de poner imágenes, otro tipo de ropa, pero es que sí, sí es algo, mucha cuestión de trabajo y muy difícil, la verdad, honestamente. Pero bueno, ya aquí me despido y nos vemos para la próxima. Adiós.